Good morning, everybody. I'm about to start recording. It's July 8th, and I'm doing the translation of this morning's press conference for the Mexican president. And here we go. Good morning. Cheer up. Animo, animo. Cheer up. Bueno, vamos a iniciar. We're going to initiate esta conferencia, este diálogo. This conference, this circular dialogue. Dividir en tres. We're going to divide into la three. Información. The information. Y luego abrimos la sesión de preguntas. And then we'll open up the section primero, for questions and answers. ¿Quién es quién en los precios? First, who's who in the prices? Las gasolinas. Of gas. Que es algo muy importante. It's something very important. Para seguir manteniendo. In order to maintain. Precios estables. Stable prices. Que no haya that there aumentos, not be any increases. Reales. In real terms, gasolinas, en diesel, in gas and diesel, en gas, en electricidad, and in electricity, como es el compromiso as I que have hemos been hecho. Made a compromise. Lo segundo, el ingeniero Jiménez Espriu, Javier Jiménez Espriu, secretario de comunicaciones, va Secretary a informar, damos, will inform en hacerlo sobre. Carreteras we're going to be informing regarding roads quedaron en proceso, inconclusas, that were left inconclusive y se ha estado trabajando, and they have been working en particular, on in particular informar sobre la carretera to inform you over the road Sonora, of Sonora que habíamos quedado en que iba a terminarse we had agreed it was going abril, to end mayo. By April or May y no se pudo. And it was not. Entonces, we ahora, were not unable to do it. A explicar cómo vamos. So now the engineer is going to explain how we're doing on this road and when se termina. We will finish it. Y el tercer tema and the next matter es el plan migratorio. The migratory plan. Está regresando de una gira. I was just returning from a meeting varios países. With several countries. Marcelo Ebrard. Marcelo y con la participación and with the participation de immigration, bienestar, well-being, de la Secretaría del Trabajo, Secretary of Work, de la Guardia Nacional, National Guard, pues está llevando a cabo este plan. We are taking forth this para, plan cumplir con el compromiso in order to de comply with our commitment to reduce the migratory influx without violating human rights and also giving them options de empleo of work a migrantes, to these migrants el que pueda especially llevarse a cabo those that can, el plan de desarrollo can go into the development plan for the Central American and South East areas of Mexico. And that would be the ideal to have the migration be optional, forzada. Not forced. Eso es lo que vamos a tratar. That's what we're going to try to do today. So now we're starting con Ricardo, with Richard que informa sobre that will be informing us as to who's who in the prices. Buenos días, gracias señor presidente. En el precio de la gasolina de esta semana tenemos la gasolina con el mayor margen y el mayor precio en Servicios Acapu, en Zacapu, Michoacán. Esta es la gasolina regular a 22 pesos con 28 centavos, mientras que el margen menor y el precio menor lo encontramos en Servicio Regio de Centro Tabasco a 17 pesos con 76 centavos. Si vemos la gasolina premium, tenemos el precio con mayor margen y más alto a 23 pesos con 19 centavos por litro en Ajome, Sinaloa, que esta ya ha sido una zona en donde de manera constante se ha mantenido el margen alto y el precio alto. Y
también el más económico en gasolina premium a 19 pesos con 12 centavos por litro en Centro Tabasco, que es Coscogás, que también se ha venido caracterizando, aunque no es su giro principal, como quien oferta los precios más bajos en el país en gasolinas. Y si nos vamos al diésel, Ahome Sinaloa 22 pesos con 22 centavos y Servicio Regio 12 en Macuspana, Tabasco, con 19 pesos 38 centavos. So you can see the prices there. Lo vemos por marcas y a lo largo de las últimas cuatro semanas se ha mantenido como los tres con margen más alto y precio más alto, Chevron, Regio y Argo, mientras que los más económicos también se mantienen Golf, Orsan y Lagaz. Si vemos el tema de verificación, so I'm letting him to explain it because there's actually graphs you could look at. En el sorteo de 125 estaciones de la semana pasada, afortunadamente son menos las que no se dejaron verificar, son tres en esta ocasión. There were three that were not allowing themselves to be verified. Sinaloa y una en Zihuatanejo, Guerrero. La diferencia más grande que encontramos en esta semana fue de 5.15 por litro. No fue en un caso así altamente escandaloso. Sin embargo, se inmovilizaron esas bombas y se están calibrando. Si nos vamos al quién es quién en el precio del gas LP, en para tanques estacionarios, comisionistas de Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua, tiene el precio más alto al público a $19.99 por litro, mientras que el más económico está en San Simón de Guerrero, Estado de México, en Gas del Valle, Toyoacán, a 7 pesos con 30 centavos por litro. Y para tanques, para cilindros, comisionistas de Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua, también el precio más alto, 20 pesos con 35 centavos por kilo, y el más económico en Gas Capricornio SADCB en Saltillo, Coahuila, a 13 pesos con 79 centavos por kilo. En la verificación de gas de esta semana que concluyó, verificamos a 26 distribuidores, encontramos que 14 de ellos tenían irregularidades, por lo que se hicieron verificamos 18 vehículos, de los cuales 3 fueron inmovilizados por no cumplir con la norma, 21 pipas, esas todas pasaron, 29 lotes de cilindros, 501 lotes de cilindros en total, 101 cilindros fueron inmovilizados porque no tenían las características de seguridad para estar en el mercado. Y comentándoles sobre el avance de la app de litro por litro, fueron 41 mil descargas de la app la semana pasada. Todas fueron por Android. Seguimos solamente disponibles en Android. En el sistema iOS estamos esperando que Apple lo apruebe. Esperemos que haya a la brevedad para que también esté disponible en este sistema. Y como buena noticia, ya recibimos 174 denuncias por medio de la app. The app has told them 174 son denuncias sobre estaciones de servicio que no dan litro de litro. 9% liter per liter. Porque no había coincidencia en el precio que se anuncia y el precio que se cobra. 7% porque limitaban la venta de combustibles. Y un 6% porque aumentaban injustificadamente los precios. Ya estamos dando seguimiento a todas las quejas. So they're following all the complaints now. Muchas gracias, buen día. Regarding this app is helping them. Son 41 mil descargas y ya utilizadas como denuncias son 174 las denuncias ya formalmente presentadas que estamos dando desahogo. Está creciendo conforme mayor cantidad de consumidores. So originally putting gas, they use this app and it
calculates whether they've been ripped off or not based on the price, the final price and the original price. So they did get 178 complaints of irregularities from the app itself. So it's going to be checking them. Some brief context on the situation. Ustedes saben, señor presidente, dio instrucciones para definir como prioridad en relación con las carreteras. So the priority is the roads for the country. La conservación y el mantenimiento. Conservation and management of the roads. Momento, in a moment. La terminación de obras pendientes. So we're trying to finish the pending en cuanto a la modernización de las carreteras, considerando que el presupuesto de 2019 no hubo suficientes para caminos alimentadores, se planteó el trabajar en la continuación de la modernización de 20 obras en proceso. Estas 20 obras requerían una inversión total de 9.300 millones de pesos y se habían ya hasta 2018 invertido 5.430. Entre los recursos de este año se destinaron 1.253 millones de pesos para continuar con las obras, de los cuales se han transferido a los diferentes estados 917 millones y están en trámite de transferencia 336. En el presente ejercicio, o sea, en 2018, de esas 20, se van a concluir 13 obras con un monto de 416 millones de pesos. Las siete obras restantes se tendrán una meta operativa para la inversión de este año de 800 millones de pesos, so destacando que para su conclusión se requerirá una adición de 2.600 millones. En cuanto a obras en proceso, queremos decirles que de 20 obras en proceso seleccionadas se han terminado ya en este periodo. 13, en las cuales en diferentes tramos se han invertido 224 millones de pesos, lo que se ha beneficiado a 5.4 millones de habitantes de 9 estados, which has benefited 5.4 million citizens, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. Estas 13 obras representan una inversión total de 3.100 millones de pesos para una meta total en este, año que se terminó fueron 53 kilómetros con 8 pasos a desnivel, 4 entronques, un paso en el subterráneo, una grasa y un puente. En el segundo semestre se terminarán las otras 10 obras útiles suspendidas con una inversión de 1.153 millones de pesos que van a beneficiar a 2.2 millones de habitantes en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila. Estas obras en conjunto representarían una inversión de 6.483 millones de pesos que no eran importantemente utilizadas porque les faltaban. So they finished a bunch of roads that were started, and it cost them over 6,400 million pesos. En el caso particular que el señor presidente nos dio instrucciones de informar a ustedes, que es el de la carretera Don a Nogales en la Sonora, y que se había programado. They had planned on finishing by May because they couldn't. They'll show you in detail. Se trata de una carretera de 651 kilómetros, 651 kilómetros, en donde había cuando iniciamos este administración 22 puntos que interrumpían la carretera. There was 22 points that interrupted the road. Está bajo la vigilancia y con la inversión de Fonatín, pero está a cargo de la Secretaría de Construcción, señor presidente.
It was invested on by Infonavit, but it's still in charge of the government. Pendientes que se terminarán en los tiempos en donde en los que el señor subsecretario de Infraestructura les informará a ustedes un esquema que tenemos aquí en la pantalla y que esperamos que esclarezca absolutamente las dudas que tengan. Okay, so they want him to explain the rest. Presidente, muy buenos días a todos ustedes. En la lámina pueden ustedes apreciar. On the slide, you can see that Sonora and its road, it's for Route 15. En el caso de Sonora, se llama Estación Don, límite estados con Sinaloa hasta Nogales. It goes from Sinaloa to Nogales, and it joins with the U.S. Esta carretera dio inicio su modernización en el año 2010. In 2010, they started the modernization of this road, where they got many contracts. And in 2016, they got new contracts to finish it by 2018. But for many reasons, they did not finish them, these companies. Sobre todo, especialmente, y además en el esquema de la programación de los trabajos, son cuatro carriles en los cuales se tenía que estar trabajando una empresa en uno de los cuerpos y la otra empresa en otro de los cuerpos. So they were supposed to be alternating these roads, and they were actually interfering with each other's activities. In the next slide, you can appreciate que daba inicio en el año de 2010. That they initiated in 2010. Teníamos, se otorgaron 35 contratos. They had 35 contracts. Aparecen estos que fueron los efectivos, ya que cinco contratos también fueron rescindidos. And five contracts were rescinded in process of the work. De estos cinco contratos, of these five contracts, que son los 80 kilómetros de la siguiente, which are the 80 kilometers of this next slide. De enero, de diciembre del año 2018, nosotros recibimos 80.6 kilómetros por terminar y ejecutar. Atendiendo las instrucciones del señor presidente, nos enfocamos a ello. Y lo primero que hicimos, seguramente quienes han tenido oportunidad de recorrer esa importante vía, fue reforzar todo lo que era el señalamiento de protección de obra, ya que tenía bastantes deficiencias en el mismo, y esto provocaba algunos conflictos con la propia circulación de los vehículos. También nos abocamos a aprovechar todo lo correspondiente a las articulados de ley para, en su caso, hacer las cesiones de derechos cuando una empresa ya no podía y necesitábamos continuar con ella. En base al articulado de ley de los relacionados con la misma, nos apoyamos en algún articulado y este nos permitió hacer cesión de derechos con los proveedores más importantes, como en este caso es una carretera de concreto hidráulico. Entonces se hizo la cesión de derechos a quien proporcionaba y proveía so that we can take over the, y también en alguna de las otras contratos muy en el norte se hizo también la cesión de derechos a quien fabricaba las tablas para el contratista principal. The contracts for those that were working on that one. Imagen es la que ya aparece. Estamos trabajando en cinco puntos principales, que son el tramo Estación Don Navajoa. Nos faltan 3.2 kilómetros y este tramo se concluirá el 9 de agosto. Este es un compromiso que hemos asumido revisando todos los programas de detalle y tratando de resolver been los monitoring asuntos, all the details and sobre matters, todo de recursos financieros para que no falte en absoluto un peso y se pueda cumplir adecuadamente la obra. En el caso de Ciudad Obregón, Guaymas, también pretendemos terminarlo, como se señala, en la lámina el 9 de agosto. Se está trabajando en una rehabilitación adicionalmente para la continuidad de la obra, la modernización, los problemas financieros de algunas empresas. And there were some problems with the finances of some of the companies that were building that. Carretero que se está rehabilitando. En el tramo Santana Magdalena y Quino. Se está trabajando también en terracerías, obras de drenaje, pavimentos, señalamiento y obras complementarias. Y esta se concluye el 15 de agosto. Y finalmente en el tramo Magdalena y Quino Nogales. Esta es la empresa que más
Pinot Nogales. Con la cual this is the one they had the most problems. Se han hecho sesiones de derechos, como les decía, we had to seize their rights. Y esta pensamos terminar. And we're going to finish that one on no dejo de mencionar que adicionalmente a partir del mes de marzo tuvimos algunas interferencias con los transportistas de los materiales, que en este caso son agrupaciones de los pueblos yanquis, y por diferencias materials, entre ellos, differences between them, propios entre ellos, and they were se having conflicts between them, so they were blocking las acciones de traslado de maquinaria, pero finalmente el 31 de agosto es nuestra fecha límite para terminar. So the 31st of August is when we will be finishing that one. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, compañeras, compañeros. Muy buenos días a todas y a todos. Primero, si me permiten, un comentario breve sobre el plan especial migratorio, que ustedes saben tiene cinco vertientes. La primera vertiente consiste en la instalación de la Guardia Nacional, como estaba previsto, en el sur del país. Esto ya ocurrió. This already ya está completado y están trabajando ya como estaba previsto. Está a cargo del general Vicente Antonio Hernández, aquí presente, con sede en Tapachula. En Tapachula, this guy is in charge of it. La segunda vertiente de trabajo, the second, a cargo del Instituto Nacional de Migración, is the institution of, a cargo de Francisco Garduño, también aquí presente, Garduño is here also que consiste present. En acelerar la integración del personal del Instituto Nacional y desarrollar las habilidades que la ley le confiere, especialmente respecto a quienes desean estar, ingresar a nuestro país wish to enter our country, transcurrir por el territorio mexicano. Or to go through our area. Está ya, hay un avance muy importante. There's en cuanto al personal faltante, regarding the personnel. Y básicamente lo que es la responsabilidad del instituto es aplicar lo que dice la ley mexicana. To apply no the Mexican law. Más allá de la ley, it's not anything above the law. Artículo 16. Article 16 los migrantes deberán says cumplir migrants con las siguientes obligaciones. Must comply with the following obligations. Segunda, mostrar la documentación que acredite su identidad show o situación migratoria their ID cuando le sea requerida por la, when it's por la required autoridad by the migratory fracción tercera. Proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por las autoridades competentes. Esto quiere decir, as required en esencia, by the, que las personas que deseen visitar, trabajar deben presentar su documentación they y deben just need to present their documentation and the migration artículo 37 authority. Para internarse al país, article 37, los extranjeros to enter deberán the country, fracción primera, foreigners must presentar en el filtro de revisión present, migratoria ante el INAMI los siguientes documentos. The following documents. Inciso A, pasaporte o documento de identidad. Passport, y inciso B, transfer. Cuando así se requiera visa. A visa inciso if C, it's required, tarjeta de residencia o and, autorización en la condición de estancia de visitante regional, trabajador so fronterizo like o visitante kind of por razones shows where they live or lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración es cumplir con esas disposiciones. So we're just trying to comply with these la ley laws. Mexicana no prevé que haya personas sin registro. The Mexican o law does not have an area that covers if they don't have any identification. Entonces, and that's the current Nacional de Migración está llevando a cabo las acciones para cumplir so con esas disposiciones. The Department of Immigration is dealing with that. El tercer campo de trabajo, the third area of cargo work, de Javier Maya, aquí presente, subsecretario de Bienestar Social, tiene present, que ver con la expansión de Sembrando Vida en el sur del país. Planting como ustedes recordarán, el señor presidente de la República ordenó you know, que se ampliara el número de hectáreas that he wanted to amplify the number de Chiapas, Tabasco, principalmente, hectares in this area. And that's la subsecretaría a cargo de that's Javier what the subsecretary is doing, and they're advancing conforme a lo previsto. As according to what was foreseen. El siguiente rubro está a cargo de Horacio Duarte, the next area subsecretario del Trabajo. The subsecretary of Work. Ahí está haciendo un recorrido y por eso vamos a acompañar. He's not here today because he's el informe not doing a cargo de él something. Es que tienen el apoyo ya a 16 albergues en la frontera norte. So they already have 3,700 puestos de trabajo ofrecidos. 16 refugees. 3,600 jobs offered
27 personas ya trabajando. 327 people already working, which was our principal objective, to offer jobs to people that are waiting for their audience with the US. Hay una limitación legal y Horacio ha visto lo necesario para que sí puedan trabajar. So there was a limitation, but now some are waiting. This is good news because we hadn't done that. Entonces son 16 albergues. So there's 16 refugees, and how many I just told you about the jobs. Y la última de las vertientes que se acordaron tiene que ver con la relación. And the next thing has to do with the relations with Centroamérica, organismos internacionales, international para or Central American countries to attend the causes that are generating the migratory flows. El problema de la migración que estamos enfrentando es una what we're dealing with is a forced migration due to poverty. Más del 90%. More than 90%. Por consiguiente, se tienen que tomar acciones. So because of that, we have to attend to that. In El Salvador, Guatemala, and Honduras. Como ustedes saben, muy recientemente se estableció y se dio inicio al programa de cooperación más grande que México haya llevado a cabo con los tres países que señalo. Program with the three countries that van a ser más de o el equivalente a un poco más de 100 millones de dólares. De dónde provienen del fondo de Yucatán. From the fund of Yucatan that was already seen and voted on by all parties. And these resources from the beginning were already purposed for Central America. So now we're going to use them to extend the programs planting life in El Salvador. And so we're trying to figure out the agendas so that we could initiate the program in Honduras. And right now, are teaching them in El Salvador. And we have a strategic plan to show them that if they invest early, that it's a better alternative than any other plan you can si take. Se me permite, sobre esto último, and también quisiera informarles regarding this que recibí instrucciones del presidente de la República en la cumbre denominada G20, recién realizada en Osaka, de que presentáramos Osaka, la tesis mexicana sobre migración para que quedara recogida en la declaración como un compromiso o una posición común. As a common se les entregó a todos, and everyone received la carta que envió el señor the presidente letter de la República, that the president sent, que en esencia dice that in essence lo mismo, says que debemos the same thing, that we need actuar to act respecto a las causas de los grandes movimientos migratorios respectfully y de with los the, que están en el mundo. What's going on uno de los with cuales the migration and the problems in the world. Finalmente, and la finally, cumbre acordó en el punto número 42 agreed, or the committee establecer agreed lo siguiente que nosotros vemos to establish the following, which is very important mexicana for the Mexican thesis. No other country planned it. Mexico planned it. Los grandes movimientos de the refugiados great movements y for refuge mundial, is a preoccupation that's worldwide con consecuencias humanitarias, with políticas, humanitarian consequences, political, humanitarian, los integrantes and de we emphasize la importancia de las acciones compartidas with the people in G20 that these, we want to do these shared responsibilities para abordar las causas in order profundas to del handle the causes, profound causes that are causing necesidades the needs, humanitarian needs and problems este punto that originate the problem. ¿Por qué? And this is point porque 42 because we entered it into the meeting from the Mexican team, and we also received the appointment and the agreement by the 20 that were at that meeting, that migration will be a principal theme from now, whereas it had never been on the table, and it's a very relevant en este tenor también debo decirles e and also I want to inform you que para este plan que México that for this plan that Mexico has been moving El Salvador y Guatemala, with the Central American countries have given por parte de los siguientes países e the following countries and institutions lugar, have given money luego, to help la Unión Europea European countries que ya hizo
el statement correspondiente. They made the el corresponding statement. España, Alemania, Spain, Bolivia, Germany, Chile, Bolivia, Estados Chile, Unidos, US, 17 organismos de la Organización de las Naciones Unidas from United y otras 8 organizaciones and another internacionales. Eight international organizations, like the, pretendemos que el respaldo que se está recibiendo para esta iniciativa se traduzca muy pronto that these, resources be given quickly and scientific information in favor of what Mexico is having. He's done with his report. Bueno, pues esta es la información. So this is the information. Y abrimos. And we're opening the floor now for questions and answers. Buenos días, presidente. La primera pregunta se la quisiera hacer al canciller Marcelo Ebrard o al titular del Instituto Nacional de Migración. Hoy en el Heraldo de México publicamos una nota de cuánto cuesta transportar ilegalmente a un niño de El Salvador a Los Ángeles. Cuesta $8,000. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno mexicano? And what are they doing in terms of handling that? And they've presented something to the Attorney General, everything that has to do with trafficking. And the first complaints that were done were the trailers that were held in Veracruz. And there's a few more. There's about 11 more that they're being investigated. Informar el detalle del avance que se tiene. Sí es, ya lo habíamos comentado, informal, un objetivo estratégico que se sepa. We've got a strategic. They're gonna seize the protections for those that have been doing that. And so they've asked for help with that, so that there won't be any impunity, because you detain the trailers and the vehicles. People suffer a lot, they've spent a lot of money, they might even lose their lives, and there's nothing to deal with the people that are dealing, doing it. I think there's a, we are now increasing the attention to that, and we're trying to destroy that trafficking webs. Presidente, el día de su informe, no recuerdo que usted haya hablado sobre los centros integradores. ¿Cómo va este tema? ¿Están ligados también con el Banco del Bienestar? ¿Cuál es el estatus de este banco y cuál es el estatus de los centros integradores? Gracias. ¿Cuál es el estatus de los bancos integrating centers? Desde abajo. We're starting to organize desde the attention from the communities. México tiene más de 200,000 has more than 200,000 locations. Hay mucha dispersión. There's a lot of dispersion. Porque son comunidades. Because they are communities. La mayoría that in the majority menos de 500 has less than 500,000 inhabitants. Es complicado. It is complicated. Ofrecer los servicios. To offer these services. Cuando se trata de miles de localidades. When it has to do with the thousands por eso, of locations, that's why se definió aplicar como estrategia la creación de centros integradores for centers that will integrate the services que son localidades that are locations con más población with more populations ubicadas that are located de manera estratégica in a strategic geographic locations que pueden asistir so that people can más pequeñas, go to that are from smaller communities integradores, and with these integral centers instalar, establecer install or establish servicios. All the services es decir, that is to say, education, básica, completa, basic and complete, media superior, middle school, pública, including public universities, para salud,
and also health. Unidad médica rural de IMSS está o centro de salud and, health centers from hospital, hospital para atender in order to toda attend la región. To the regions. Se han definido 10,000 centros integradores. Integral centers. 10,000 centros integradores también como servicio. 10,000 centers. Also, they're going to have service to function. Sucursales del Banco de Bienestar. Of bank branches. Actualmente, of Bienestar. Una idea, in order to have the idea, de los cerca de 2,500 around 2,500 municipalities of the country. Se tiene sucursales bancarias. We have branches of, 1,200. Of the bank. 1,200 branches. Aproximadamente. Ni siquiera hay sucursales bancarias. We don't even have any branches en las cabeceras municipales. In the head, municipal heads of the country. Si nosotros tenemos como propósito so entregar los apoyos de manera this, directa, una tarjeta. We wanted to give the money direct to the people using a card. We need, we are required to have this web. El Banco de Bienestar. Banks for well-being. El centro integrador también. Also, the integrating center un referente will be a reference point for la comunicación for communication via internet. Lo que queremos es llevar what la we señal want is to take the signal de larga distancia from long distances por los cables, through the por las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. Using fibra óptica, the fiber optics where on the existing electrical cables integradores, and integrating centers, poner una antena, put an antenna para cubrir todo un radio, to cover a whole area a las comunidades, and to reach the communities, the small que communities, puedan tener también el servicio, so they can also have the service internet. Of internet. Toda la estrategia, this is the whole strategy, ordenamiento to put things in order of the territory for the de los servicios. No sé allowing si for the services. Is that what you're referring to? Gracias, presidente. Buenos días, Alfonso Vargas de Cadena Raza. Preguntaba sobre el tema migratorio. Sabemos que está trabajando su gobierno sobre ese tema. Usted, presidente, ¿qué mensaje le da a los connacionales? Hay una amenaza precisamente al gobierno de Estados Unidos de iniciar las deportaciones. ¿Qué mensaje le da a los connacionales que están allá detenidos y tienen la seguridad, el respaldo, el apoyo de su gobierno? Y también si son deportados, deporting el gobierno está totalmente of, capacitado, tiene los recursos people. Para apoyarlos y que no se sientan migrantes en su propio territorio. ¿Qué mensaje le da el presidente? So they won't feel like migrants in their own territory bueno, primero, when they get pushed out of the U.S. We want to let them know that on Monday, pasado hace 8 días, or, oh, I'm sorry, past aquí en Zócalo, Monday, here at Zócalo, I spoke of our migrant heroes, todo, the ones that are in the U.S. that are risking all país, due to the lack of coordination in our country during the period neoliberal, of the neoliberal period, años, during these past 36 saqueo, years of looting and corruption, el llamado neoliberalismo, of that so-called neoliberalism. Se cerraron las posibilidades, they closed the possibilities and they opted to leave the country. En ese periodo, during that period, hubieron años, there was many years que salían más de 600,000 that more than 600,000 Mexicans left to the U.S. Eso no hay que olvidar. Let's not forget this. Porque fue producto, because it was a product la política of this anti-popular politics of looting. Se fueron a buscarse la vida, so they Unidos. Went to go look for another y life ahora, in the U.S. And now ellos they están
apoyando la economía nacional. Are helping to support the national economy. That's why there are heroes. Di a conocer que en mayo, I let you know that in May we had remesas, the most remittances that came through the country. $3,200 million. $3,200 million. Entonces, decirles que to let you know that we need to be thankful, and we have a commitment to help them, support them, protect them. Que les tenemos mucho respeto y mucha admiration for them. So now, regarding specifically is going on to support them, Marcelo is going to explain. Como usted sabe, tenemos 50 consulados en Estados Unidos. Yo acabo de estar en Los Ángeles. We have 50 consulates in the US. And I just Perú para la Alianza del Pacífico. I just came from China. And now they have. Ahora está en Los Ángeles. So they used to have one in San Diego. Now it's in Los Angeles, and that's the largest consulate. Entonces, ya trabajamos desde hace más o menos about 3 weeks ago with instructions for all the consulates and all their teams regarding this eventuality. And we've already organized all our media. Hay muy diferentes derechos, and there's many rights, para defender cada caso, different ways to help each case. But I can also tell you that we are prepared to do an efficient defense in the whole territory of the U.S. And the Secretary has the responsibility to handle it. So if there's going to be deportations, we will be handling it on a daily basis. So we're going to be dealing with our co-nationals in the U.S. Rodrigo Aguilera, de Siempre Libres, de Jalisco y Nayarit. Quedó pendiente desde la semana antepasada, yo sé que hay muchos temas, la visita de la secretaria de la Función Pública para aclarar los recortes y también la información en torno a su delegado del gobierno federal en Jalisco, el doctor Carlos Lomelí. Sí, creo que en esta semana se tiene ya el informe con el dictamen específico acerca de el coordinador en Jalisco. Si les parece, para esta semana le pedimos a la secretaria de la Función Pública, a Irma Eréndira Sandoval, que esté aquí con ustedes. Y ya por último, el tema de los nombramientos de los que van a ser ahora subdelegados en la estructura del gobierno federal, porque persisten en prácticamente todas las entidades del país los mismos funcionarios que estaban en la administración anterior. Sí, es un proceso que tenemos que continuar. That we need to continue. Tenemos que ir. We need to be. Lo digo, pues de manera respetuosa, pero in a respectful para way, que se entienda bien. So that you understand well. Se tiene que ir limpiando. We need to clean. De arriba para abajo. From top to bottom. Como se limpian las escaleras. The way you clean stairs. Y ya se comenzó. And we've already begun. Y lo vamos a seguir haciendo. And we're going to continue to do porque so. Because durante muchos años, for many years, ocuparon cargos. They've occupied, quienes no tenían positions vocación that had no de servicio. Vocation for that service. Que lo que les importaba, what they cared about, era obtener, was to obtain su sueldo, their income, their benefits, en una concepción with a concept that was very individualist, no de servidores públicos, not public servants. Entonces, so therefore, we are now looking que, for
quienes ocupen los cargos, that they be removed from those positions, or those that take the jobs need to be honest. We want no corrupt people in the positions. Zero corruption. Zero corruption. Yeah, lo dije en Chiapas y luego. And I said in Chiapas and repetido, now I've repeated it. Y lo voy a volver ahora. And I'm going to repeat decir, it now. Fuchi. Fuchi. With corruption, that means it stinks. Estigmatizar. Yuck. Let's stigmatize corruption. Es, algo abominable. It's something abominable. Muy contrario. It's very contrary. De el pensamiento que prevalecía. Arriba. To the way that the desde thinking used to tiempo. Be in the past. For many years, decía, Don Jesús, Don Jesús used to say, Papá de Jesús Silva, Papá de Jesús Silva, abuelo de Jesús Silva, escritor, and the grandpa Jesús, of the writer, Jesús Silva, he used to say, of the corruption in Mexico, y decía, and he is the same. De los males, and the worst of the evils es que ni is that they don't even lose their respectability. Estoy hablando de I'm talking un ensayo about de Don Jesús Silva Gerson, of a situation where de los años Jesús 60. In the 1960s hizo una descripción de la corrupción. He did a description, a revolutionary description de cómo of how corruption creció, was and how it had grown. Cómo con el presidente, how with the president Luis Cortines, Luis Cortines bajó, it had become lowered. Y cómo volvió a subir, and how it went back up posteriormente after that. Entonces sí. So yes, este, I do believe escrito lo hizo, that 1960. This writing was around the 1960s, but now hacía mención, he was mentioning al fenómeno, the phenomenon of se exaltaba that they would corrupt. Exalt the corrupt. Se veía como algo normal. They thought it was something normal, or they saw it as something normal. Ya estaba desde luego la frase famosa que ella dijo. They already had that famous moral, phrase about morals. Moras. Esa se pronunció antes. I'm not sure of that. Pero something después about el escrito de Don Jesús, hubo otra frase. They used to have a phrase. Político pobre, pobre político. They had a poor politics. Poor politician. Se pareció. And everything that happened in the neoliberal period. Dije en Chiapas, I said in Chiapas the other day saqueo, that the looting de los últimos años, of the past few years no tenía comparación had historia. No comparison in history. Que fue mayor que el saqueo, that it was worse than the looting que se llevó a cabo, that happened in los tres siglos in the three de dominación colonial, colonial centuries, and this, diciendo que estaba yo, and somebody said that he was exaggerating. Puedo probarlo, but I can prove it. Ahí les dejo de tarea. I'll give you that homework. Nada más. ¿Cuánto se llevaron? Let's see how much they took. Tres siglos. In the 300 years of colonial domination of gold and silver to Spain, how much did they take? How much did they extract at that time? ¿Cuánto se extrajo en el porfiriato? And how much was taken in Porfirio system, which was another time. And how much was extracted in the neoliberal period? Y van a tener las cuentas.
and then you'll have the figures of what I'm explaining. Just one branch of economy. Si quieren, if you want to profundizar más, expand more on that, then you'd have to compare how much the gains were in the financial sectors in the neoliberal period. And like that, en otros campos. In other areas. Entonces, por eso, and for that reason, lo que queremos, what we want es que los que ocupen los cargos públicos, that the ones that have public positions de inopetable honestidad, that are in, with y estamos pure honesty, and we're taking that into effect, esta limpia, this cleansing, en buenos términos, in good terms, es decirle, is to say, tú estás más para you are more suited for the no para la administración pública, for the work working for a company, not entonces, for public service that got joined together. Se vio el gobierno como una empresa. They saw the government like no, a business, but it's not. It's two different things. Aquí, here, lo principal, the principal thing is, es la mística de servicio. Is the mystique of services. Aquí, eso es lo fundamental. Entonces, what's fundamental here. Cero corrupción, so zero corruption, zero impunity. Y tener a los mejores and to have the best public servants. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura desde Chicago. Si me permite un planteamiento a usted y otro al canciller. Usted ha hablado de no empantanar al país con esto de los juicios a los expresidentes. Yo le pregunto si el empantanamiento no lo están provocando, por lo menos el enturbiar el debate público, personajes delirantes y hasta descarados. Y permítame ponerle nombre y apellido, como los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. ¿Cómo digiere usted estos golpes, esta situación de un día así y el otro también? Recuerdo que hace unas semanas en mi país publicó Jorge Cepeda Patterson un muy buen editorial que decía que hay quienes están dispuestos a ponchar la balsa con tal de salirse con la suya, con tal de tener la razón. ¿Cómo digiere como presidente o tal vez como hombre? How do you deal with this as a man, as a president? ¿Qué ocurre? These things that are occurring en México y que también le digo desde la perspectiva con mucho respeto lo digo, está empantanando a pesar de que usted pues esté opuesto a esa idea de juzgar. Even though you don't like to judge. Es una buena pregunta, es un buen tema. It's a very good question and a good matter. I would say que hay resistencias, that there's resistances al cambio, to the change. Pero, however, hay normalidad, there is normal political normalcy. No, son these are not resistencias, resistances que pongan en riesgo, that are putting us at risk in any way for this transformation. Celebro, I celebrate que se esté caminando, that we continue to hacia la transformación. Dije en el forward, march forward to the transformation. En diciembre, I expect that in December we end, finish the planting the basis for en the diciembre, transformation of this country. Porque vamos because we're working very rapidly. Mi loca pasión tenía un fundamento racional. In my crazy passion, I had a fundamental reason to establish the basis for the new republic, de la patria nueva, for the new para que si tocó madera, so as I knock on wood, el conservadurismo, so in case the conservatism would return, it would be hard for them dar marcha atrás, to go backwards to work. To what ejemplos has already been gained. And I gave examples. Si iban a imagine if they were going to try poder to see if they would
easily establecer de nuevo be able to establish the condoning of, para los potentados, como lo hacían. What they used to do for the large companies that they didn't pay any taxes. Eso ya no lo permitiría la gente. The people would not permit eso that anymore. Consumó. That's been burned, done away with. Y eran miles de millones de pesos. There was thousands of millions of ya pesos. Se consumó de que sea delito grave. Now la it corrupción. Has become a great crime to ¿cómo do le dan corruption. So how are they going to go backwards on that? Entonces, esa es la prisa. That is the reason ejemplo, why I am in a hurry to unearth electoral fraud que se respete el voto. So they can respect your votes. Imagínense lo imagine what it would that will mean for Mexico que se han padecido that has been por dealing with this for centuries electorales. Electoral frauds. Eso es otra cosa que that's another thing that was established la administración, el gobierno, by the administration of government Díaz. Of Porfirio Díaz. Se hacían las elecciones, they did the elections, ya se sabía, but ahead of time they already know who was going to be in their posts. Porque se respetaba la constitución, because they respected en la forma the constitution, y se violaba el fondo. But on and the basis they actually were violating. And the importante, so the important thing was convertir en realidad and el ideal we de Madero make the ideal of Madero come in the effective plan. Esas son las these cosas are the para things y for transformation and we've been advancing y hay resistencias, pero there are no, resistances but not really para preocuparnos that would preoccupy us. Son normales. They're just normal ones. Imagínense lo que es imagine what it para is for those that llegaron al gobierno that used to come to the government engañando and de que iba a haber un cambio. Deceive the people and tell them there was going to be a change. Y mantuvieron el mismo régimen de corrupción. And they continued the same regimen of corruption, of injustice and privileges. And of course they don't like it. What were taken a los que les into condonaban los example, impuestos, or those that used to get their pues free taxes. Of course, they don't like it. Pero hasta however, eso, but even that, se han portado bien. They've behaved pretty well. Porque because el cuestionamiento the questions no pasa don't go de la crítica en medios. So they just, the most they do is critique us in the media. Pues no tiene mucho efecto. It doesn't have very much no effect. It doesn't stop anything. La transformación. It doesn't stop the transformation. Porque en los mismos medios. Because in the same media, due to the advancements. Hay réplica. There's the right to. Como ustedes saben. To tell your side. Las redes sociales. As you know the qué bueno holy que web. Este debate. That ayer good leí for the debate. Un artículo de Epimenio Ibarra from Epimenio Ibarra that I recommend to you donde explica esto. Where he explains this. Epimenio dice Epimenio says que se va a poner más caliente el ambiente. That it's gonna get a little more heated this ambient. Dicen, and they used to say in my land. Y lo mejor es lo peor que se va a poner. And the best part is pero as bad as it's gonna get. Yo no coincido con él. But I don't agree with that. En eso. In that. Él hace un buen análisis. He makes a good analysis of the reason why. Resistencia. For the resistance. Coincido desde luego de que esa resistencia. With the resistance. Es because of what's really una happening. That there's a transformation. Y de manera pacífica, imagínense. And in a peaceful way, imagine that. Tenemos que felicitarnos todos, that, that way mexicanos. We, all Mexicans have to be proud of that. Incluyendo a nuestros adversarios. Our adversaries. Llevar a cabo una transformación. To take this transformation. Sin violencia. Without violence. Las tres transformaciones que han habido en la historia de México. The previous three transformations have
had con las armas. Been done with arms. Así se presentaron las circunstancias. That's how the circumstances presented themselves. This transformation, however, is being taken in pacífica. A peaceful way. Y es una revolución de las conciencias. This is a revolution of consciences. Muy importante. This is something Entonces, very important. Entender so to es understand una ruptura. That it's a rupture. No es it's cualquier cosa. Not just anything. No es un a simple thing. Simple cambio de gobierno. It's not es un just cambio a de simple régimen. Change of government, it's a change in regimen. Por eso yo siento que vamos muy That's bien. Why I feel like we're doing fine. No ha habido mayor problema, se There garantiza las libertades. Problems, guaranteed liberties. Este problema que se presentó con la Policía Federal. This problem with the federal police. Dieron todas las libertades, se van a seguir dando. Given all their liberties and to cero manifest represión. With zero repression. No vamos nosotros a actuar. We are de la not misma going forma. To behave the se same acaba way. El autoritarismo. Authoritarianism Esa is es ended. La transformación. That is a transformation. Y nos atenemos and we can a que be sure todos actuemos de manera that responsable. We will all act in a responsible El que way. No tiene razón. And he that El does no not have reason and he's not struggling justa. For a just cause. Pues no va a tener apoyo. He will not have the no va a tener support respaldo. Or backing. ¿Qué dije? What did I say? Cuando se presenta el movimiento de la policía. When the police, federal police que brought forth their movement. No había motivo. That there was no reason for it. Porque no se está despidiendo a nadie. Because we aren't firing anybody. Porque no se les están quitando prestaciones. We weren't taking away their benefits. Es un proceso que se está llevando a cabo. It's just a process that is being taken forth in order to establish the National Guard. Because we need Sin that. Embargo, and even so, quisieron they tried presentar to present la inconformidad how they, why they were not happy. Una injusticia. Like it was some kind of injustice. Y no hay. And there is none. Materia. There's no material to base Al it contrario. On. On the contrary. Lo digo de manera respetuosa. I say it in a respectful way. Libre. Anyone is free to do what they de want. Sus actos. For their actions. Irresponsable de sus actos. And they are responsible Pero for their actions. Una policía But imagine police. Que se indiscipline y que toma las calles. That had no discipline and would take the streets. ¿Qué imagen da? Imagine that. ¿Quién va a apoyar eso? Who would want to support that? Entonces, todos tenemos so we all que entender have to understand que esto ya cambió. That this has changed. Porque ya cambió la mentalidad del Because pueblo. Because the mentality of the people has changed. Y eso es lo más difícil de lograr. That's the hardest part to Pero gain. Cuando cambia la mentalidad, But when cambia you todo. Change the mentation of the people, everything changes. El año pasado, what was expressed los last analistas year, políticos, the political analysts, no han querido, they have not internalizarlo. Wanted to internalize this. They keep denying it. Comprenderlo. That they don't want to understand ¿Qué cambia it. La mentalidad? What about es otro this? País. This es a otra new realidad. Mentality. It's a new reality. It's a new ya country. No se puede seguir and you can no longer continue tratando de ver esta treating them nueva like realidad treat this new reality con los mismos with the same elementos o factores elements or factors con el que se medía la situación used to en el measure antiguo the régimen. Previous regimen Por eso situation. Este descontrol. That's why this, they're so out of control. Estos, ajustes, These adjustments and readjustments. That's how they're going to wind up understanding that it's different. La relación con los medios the relationship with the media es de respeto, is a respectful one. De, aceptar they need Todos to los accept all the questions and to guarantee plenas, liberties freely nada
nothing de censura, of censorship, y, or no censorship, diálogo, and to dialogue, to circular, speak, circular dialogue. Este, pero sí, les decía yo la vez pasada, but I used to say before, no es fácil, it's not easy, para los que, for those that, este, no, aceptan la nueva realidad, that can't accept the new reality. Sin embargo, con eso termino. And on the other hand, I end with that, that I see it well. Antes, before, en la práctica, in practice, los expresidentes, the ex-presidents, guardaban silencio, would be quiet. Ya no, intervenía. They wouldn't intervene en la vida pública. In public life. Esa era la costumbre. That was the custom. Eran como las reglas. It was escritas. The unwritten rules. Ahora participan. Now they participate. No lo veo mal. I don't see this as bad. Son otros tiempos. It's a new time. Y dejemos que los ciudadanos, and let's let the citizens be the ones that pues decidan, decide, y también en eso cambiar, and then and also no that changed, that you can't think that the people will es menor de edad, are like minors. No, no. El pueblo no es tonto. The people are not tonto dumb es or stupid. Que piensa que el pueblo es tonto. Dumb tonto are the people. Are the people are stupid. With my respect to stupid people. Informada. So the people are very well todo informed regarding entonces, everything. Ahora sí le damos. So here we go. Canciller. Hay algunos pendientes. Dice usted que si es necesario, le ha instruido el presidente que vaya a Estados Unidos a defender a los so mexicanos. You're saying that you're going to go defend the Mexican people. Su presencia era necesaria desde ayer, se lo digo con mucho respeto. Your presence was hace required unas semanas, since yesterday. Nuestro corresponsal le preguntó yesterday, si tenía idea cuántos a few mexicanos weeks ago, estaban en estos centros de detención llamados you know campos many, de concentración. Concentration camps where they're holding the Mexicans. They have no water or soap to wash their hands. They have the lights on 24 hours a day. They can't sleep. They sleep on the cement, on a metal blanket. And there's a long list of problems. Do you have a definition? How many Mexicans are in these conditions? ¿Y cuál es su opinión de esta and situación? What is their, your opinion on this situation? And to permit to me, me prometió personalmente you promised que ibas a hacer a una few evaluación months ago that you would do an evaluation la vida as faraónica, to the pharaonic life that has muchos gobiernos, reigned gobiernos in many en consulados y embajadas, in the embassies and consulates. Ya evaluación para have ver you evaluated what properties se van a vender, no are se van going vender, to be sold or have been sold, con esta vida and how to end quienes nos representan this en el exterior, situation where the people and our representatives are supposed to be representing si no pobres, the poor les cuesta mucho that are working very hard for a passport and so forth. Gracias a ti. Bueno, hemos ahorrado 370 millones de pesos. We've saved 370,000 million pesos. Estamos contrayendo todos los gastos que pueden considerarse imprescindibles all en el exterior, the, siempre y cuando nos afecte expenses so that as long as it doesn't affect the running of the business. So they do need a lot of help right now. Acabo de estar en Los Ángeles. I was just in Los Angeles. He ido varias veces a Estados Unidos y todas las and veces que he ido a Estados several Unidos times to the U.S. is to defend the people of Mexico. Y por supuesto, si and es necesario, las próximas semanas respecto a las deportaciones. Regarding the deportations, we'll be there regarding that. En los centros hay muy pocos. In the centers, there's mexicanos. Very little of muy Mexicans. Porque son repatriados de inmediato. Because they're y entonces lo que vas a encontrar repatriated immediately. So what you're going to find down right now is a majority of Central America, but there have been a few cases en
Chicago. In Chicago. Estuvo en San Antonio. He was in San Antonio. And he was. And he. They handled 21 people that were recently were in those places, and they didn't know they were there. There was a few, but we are very aware. Perdón por interrumpir. Al día de hoy no lo tengo, pero I don't have the number, but I can get you that number. Al día de hoy no lo tengo la cifra total. I don't have the total number. Pero mañana te lo puedo dar mucho. But tomorrow I can let you know. It's very few. Uno de los puntos principales de uno es mucho, ¿no? No es, sí, pero no. Lo que quiero decir es que nuestro esfuerzo principal no es ahí. Nuestro esfuerzo principal son los mexicanos que pudieran ser objeto de esas deportaciones, los Estados Unidos. So we're dealing with the ones that could be objects of those deportations. Mañana yo te informo ese número exacto. And tomorrow I'll inform you of that exact number. Tres más, ¿no? Porque estamos empezando la semana. So we only can take three more because we're starting the week. Ahí los dos. Los tres. Those three. Buenos días, presidente. Ángel Coronel, de la radio La Voz del PITIC, de Hermosillo, Sonora. Y mi pregunta va dirigida hacia el sector educativo allá en el estado, específicamente el caso que vive Cobach, el Colegio de Bachilleres. Y es que me gustaría contextualizar un poco, porque en 2016 se abrieron cinco nuevos planteles, dos en Hermosillo, uno en Nogales, uno en Obregón y otro en Navojoa. Desde entonces estos planteles operan administrativamente como extensión de otros planteles. Esto porque la SEP no los ha reconocido desde hace 3 años. En noviembre del 2018 las autoridades del colegio anunciaban un posible cierre. No lo han cerrado, so han cerrado los planteles. Sin embargo, entrando agosto, el siguiente ciclo escolar, no se abrieron o no se van a abrir grupos de nuevo ingreso. Por lo tanto, no es un cierre de tajo como tal, it's pero es un proceso de liquidación en el cual están entrando. Entonces, hay una gran incertidumbre porque estos planteles tuvieron una demanda de más de 1.200 alumnos. Por otro lado, está la demanda laboral de docentes, students, administrativo y gente de servicio que pues, evidentemente workers no los pueden reubicar a todos los otros planteles y se van a quedar sin trabajo. Entonces, mi pregunta, presidente, es ¿qué va a pasar con estos planteles? ¿Por qué la SEP no los ha reconocido en 3 años de operaciones? No, no vamos a cerrar escuelas. No, we're not going to be closing any schools. I can tell you that right now. Al contrario. On the contrary. Vamos a abrir. We're going to open new ones. Más escuelas. More schools. Ya lo estamos haciendo. We are already working on that. Vamos a ver este tema. We'll deal with this matter. Vamos a tomar nota de tu planteamiento y vamos a pedirle a la maestra Raquel Sosa, que the teacher, atienda to attend to this matter. Este planteamiento. No podemos cerrar. We cannot close any schools. Ya eso se termina. That's ended. Esa política neoliberal of neoliberal de apostar to a la privatización de la in privatization of de education, of not investing en educación pública, in public education. Eso cambia. That has changed completely. No se cierran. We will not be closing schools, ni nivel básico, not any ni level, nivel medio, basic, middle, es or este superior caso, in this case, ni normales, not normal que eso caracterizó schools. El periodo neoliberal, the norms that were characterized in the neoliberal period, y we're not going to be doing that. Se están abriendo. And we're going to be universidades open públicas. Public education places. Les dejo de tarea también. And also I'm going to give you the homework to hagan la revisión to revise cómo creció la matrícula, the growth alumnos of the influx of students of students in the neoliberal period regarding the other expenses universidades privadas, as opposed to private institutions para que or entering of se den cuenta cuál era la orientación to see what the orientation what principal orientation was of the political querían poner la educación al mercado. They wanted to privatize como education si fuese una mercancía, like if it was merchandise para que pudiesen so that they could adquirirla, acquire it los que
those that tuviesen had recursos funds para pagar colegiaturas to pay for college. Ese era el plan. That was their plan. Y lo llevaron a la práctica. And they took it into practice. Their states donde no se hicieron, where they didn't even make any escuelas preparatorias, prep schools en los últimos 20 años. In the 20 years, past 20 years. Bueno, aquí en la ciudad, here de in México, the city of Mexico, yo recuerdo, I recall que no se hacía una universidad pública that they hadn't made a public university desde que since se creó la universidad they created the university. Metropolitana. Metropolitan University. Hasta until que se creó la Universidad de la Ciudad de México. Transcurrieron until they made más de 20 años. It had been 20 years. Todo el periodo neoliberal. Throughout the por whole eso los neoliberal cuestionamientos de la universidad. But that's not regarding otras cosas. That's the ¿qué escuela patito? ¿Qué cursos metralla? So they had these courses, these little schools. Nobody was getting titles. ¿Por qué? Why? Es otro nuestro pensamiento. Because we have new thinking. Completamente distinto. That's completely different. ¿Saben qué decían? They used to say, "Do you want to help?" Los estudiantes. The students. Que se entreguen becas. Give them grants. No abra. That's all you do. Becas para que estudien. Just give them grants so they can study in the universities, the private universities. Incluso. And then llegar a un acuerdo. And you can even come para to an agreement. Para que de manera caritativa. So that in a. Los empresarios de la educación. That the the owners of the companies or corporations. Cooperen. Could cooperate to give money con la idea de que with the idea la educación that education era un privilegio, was a privilege, not a right. Una cuestión filantrópica. A philanthropic type no. thing. Nosotros estudiamos no. por la educación pública. We studied via a public education. I was pública, able to study due to free education and ¿cómo? Public education. No how is it cambiar eso? Now, how is it that we're not going to change y, that? Claro. And I clarify. No estoy contra la educación privada. I am not against private education. Pagar, those that want to privada, pay private education, pero they can. They're within their obligado, rights. But the government is obligated to pública, guarantee public, free, quality education in all levels pues of education. Respuesta es, so therefore, no se cierran. No, we are not closing escuelas, los schools or hay establishments, but there are some cases donde tenemos que revisar, we have to review porque se envían los recursos, because they were giving the resources in some universities y no hay cuentas claras, and there's no clear accounting. Chocolates peso. Nor a big chocolate is what he means. Y so they've watered it down. Es, so what they've done is decir, they say nos faltan recursos, we need more resources. No vamos a poder abrir, we're not going to be able to open más espacios, more spaces. No se va a ampliar la matrícula, al contrario, we're not going to amplify it. We're going to reduce it because we don't have enough money. Entonces, todo eso lo estamos viendo. So we're examining all that. No van a faltar los recursos. Because there's not going to be a shortage of funds. However, la corrupción we want to end corruption en todos lados. In every area. Una cosa es la autonomía y otra one thing cosa is autonomy, and there's another thing is to permit corruption. O ser cómplices de or corrupción. To be accomplices pero los to corruption. Para educación no van a but the resources for education will not be la carretera. Short. Also, now they're asking regarding the road. Yeah.
muchas gracias. Buenos días, Shaila Rosagel, de Grupo Gil y El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Subsecretario, si bien entendí, hay una empresa que es la, una de las principales, la principal empresa que incumplió el contrato, que es Petrus. Yo busqué ahorita una búsqueda rápida y Asfaltos SADCB. ¿Es correcto esto? Y me gustaría que nos diera más detalles sobre, sobre esta empresa. ¿Quién es el inversionista principal? ¿Quiénes son los dueños? Y principalmente esto, ¿no?, de la empresa. Y aprovechando también, antes de que se vaya el bachiller, unas preguntas de migración. Dio algunos datos sobre lo que está ocurriendo en la frontera norte, pero nos gustaría saber cuántos migrantes, si ya tiene el número de cuántos migrantes van a ser deportados en estos meses, en los que se renuevan las negociaciones para esperar asilo en México. ¿Qué otras ciudades, además de las que están, recibirán migrantes? ¿Y cuáles de Sonora y Baja California? Porque tenemos entendido que se ampliaron estas ciudades que van a recibir migrantes. ¿Cómo se están coordinando con los albergues en el norte? Ahorita hay una cifra de 16 albergues, pero pues no sabemos si son los albergues que ya están o si se abrieron nuevos, si son públicos, si son de gobierno, o nuevos albergues. Por último, pues, ¿qué acciones están tomando para evitar que los migrantes se internen en el desierto y o se lancen al río Bravo, como ha estado ocurriendo, no, para evitar estas tragedias, Mire, la empresa Petrus tiene un tramo de cerca de 16 kilómetros al norte entre Imuris y Nogales. En especial hay una zona que se llama Curvas de Quijano, si usted ha recorrido por allá, a esa zona se refiere. El inversionista principal es el ingeniero Uriel Vega. Uriel Vega es el principal inversor. Sin embargo, tuvo algunos problemas de liquidez y hemos estado, digamos, asesorando y determinando la terminación de esa obra con un seguimiento muy estrecho de los programas de construcción. Y al mismo tiempo hemos logrado, fundamentados, como les señalaba yo hace unos minutos, en algún articulado de ley de obra pública y servicios relacionados con la misma, para que hiciera la cesión de derechos a uno de los proveedores principales de concreto, a esa misma empresa. Entonces, esta sería la información de la empresa. Estamos convencidos de que los programas de trabajo establecidos y con el seguimiento y marcaje personal prácticamente que tenemos hacia esa empresa, se terminará el 31 de agosto. Muy breve sobre migración. Bueno, ya me reitero las cifras. ¿Por qué se mueve esa cifra? There's 14,000 waiting for the migrants. But that's total. La cifra de esta fecha. So far, 14,000. En California no tenemos previsto ningún incremento de lugares. Y respecto a los albergues, son los que me reportó Horacio Duarte, que había ubicado las diferentes ciudades en que los refugiados instalados. Pedimos también, como lo había yo informado, la participación de la Organización Internacional de Migraciones, que depende de Naciones Unidas, y está participando. Pero también con mucho gusto le vamos a pasar la lista de los 16 albergues. ¿Qué medidas estamos tomando? Pues todas las que hemos anunciado. El mayor riesgo para una persona es que no sepamos en dónde están. The worst thing is to use the channels that are trafficking. Hasta esta fecha no puedo especular sobre. 14,000 so far is the number they know. Miren, lo de la carretera. Regarding the road. Yo tengo programado una gira. I have planned a trip to Sinaloa and Sonora. A finales de agosto. At the end of August. De septiembre. In the beginning of September. Y aquí el ingeniero. El ingeniero Cedri
me han dicho que para cuando yo esté en Sonora, they believe that by the time he goes to Sonora, on the 2nd of September, vamos a inaugurar la carretera. We're going to inaugurate the road. No participo en inauguraciones. I don't participate in inaugurations, but in this case, I will go. Ahí está. Ojalá y con este anuncio no se les complique. I hope this doesn't complicate things for you. Pero sí vamos. But I will be a ir a esta visita. To go to this trip. Para decirle a los padres, and I also telling the parents, niños, of the children ABC, of the guardería que ABC, voy a estar con ellos. That I will be with them. En, voy a estar a principios de septiembre. In the beginning of September. Voy a estar como quedamos. I will be there as vamos we agreed. La segunda reunión allá. And we'll be en making our second reunion in Hermosillo. I'll be with them. Este, ya para hablar de eso, ¿no? So we can talk about something. Dos más. Two more. Porque hay mucha agenda. Because there's a big agenda. Campeche. Gracias. Club de Periodistas de México, columna A Fuego Lento. Señor presidente, gracias por darle la palabra. Y habla usted de resistencias, habla usted de gentes que están en contra de que se avance la cuarta transformación, habla usted de corrupción, de lo que se está combatiendo a fondo. Yo vengo de Campeche y quiero decirle, señor presidente, que Petróleos Mexicanos, that in the Mexican petroleum that you probably ordered prior to the campaign, que se descentralice a Ciudad del Carmen, hasta la fecha no se ha llevado a cabo sus instrucciones, pero sí se están dando ya contratos directos a empresas como Energy y a empresas como Marinsa, arriba de más de $250 millones. Esto en la economía del Carmen, que fue el municipio más colapsado con la mal llamada reforma energética, hace y deja marginados a las demás empresas que están intentando participar. La primera pregunta sería, señor presidente, ¿hay resistencias en Pemex que no se cumple? Some resistances in Pemex that are not decentralizing. La segunda, señor presidente, hay resistencias. Efectivamente, tuvimos el pasado miércoles una reunión en el Club de Periodistas de México con el director de Fonatur. Nos dio una explicación muy amplia de lo que es el Tren Maya, que es un plan integrador que usted atinadamente viendo hacia el sureste de la República, la zona más abandonada de este país históricamente, crearía una gran vía de desarrollo. Más sin embargo, great growth, estamos viendo que las resistencias están dando en tratar de reactivar un conflicto limítrofe entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Más lamentable es que estas resistencias deberían ser de los grupos neoliberales, se están dando a partir del activismo político de la fracción parlamentaria de Morena en Campeche, de un senador de quintanarruense de apellido Pech y de la corriente política de Morena en Yucatán. Se requiere un conflicto de esta índole y es un acto de traición y de resistencia interna a la cuarta transformación. El tercer punto, señor presidente, sería recordar y además felicitar porque usted hizo una convocatoria a la resistencia a las altas tarifas eléctricas en su estado, Tabasco, y esta resistencia duró 20 años. Acaba usted de condonar la deuda, acaba usted de darle una tarifa especial a sus paisanos de Tabasco. La pregunta que usted en esta última gira de este fin de semana dijo que no pueden haber mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Pregunto si los campechanos podremos tener una tarifa que nos beneficie, quizás con la desventaja de no haber tenido nunca un líder como usted encabezando estas luchas por Tabasco,
porque hemos sido pacíficos, preguntaría yo a usted, señor presidente, con todo respeto. No, nada, usted ha hecho resistencias pacíficas. ¿Sí? Lo que pasa es que haya como que falta un poquito de temple, y cuando lo hay, pues hay bloques mediáticos que tienen dominada la entidad. Por eso estamos aquí, gracias, también quiero decirlo a su oficina de comunicación, porque nunca nos acreditan desde el año 2000 hasta la fecha en giras presidenciales. Y aquí recibí un trato que verdaderamente marca la transformación. La pregunta sería esa: ¿habrá posibilidades de que los campechanos, que tenemos circunstancias similares a la clima, podamos ser reconsiderados en este sentido? Gracias, señor presidente. Sí, mire, son tres cosas. Primero, que sí se va a cumplir el compromiso de que Pemex se traslade a Ciudad Carmen, Campeche. Ciudad Carmen. That's going to happen. Ahora, next, por la emergencia, due to the emergency, porque se nos estaba cayendo, because la producción, nos heredaron, was falling. We inherited una situación muy complicada, a very complicated situation, pérdida de volúmenes de producción, a loss of volume of petroleum, que, and we had to intervene, como lo hicimos, y the parar way we did, in order caída, to, and to stop the falling, and we've already gained that, the production, en poco tiempo, in a short time. Pero fue, but it was una situación complicada, that was very complicated y and very difficult. Llegó también and this also caused us to initiate immediately lo que estaba parado, what was stopped. Es decir, la that is to say, the perforation of pits y gas to entonces, extract crude and gas. Contratos, and so now we've signed contracts and they are in the process de, ejecución, of execution los trabajos, for these jobs. En, tierra y en aguas in someras, land en Campeche, and in submerged Tabasco, waters, Tabasco, ya en Campeche. Estamos trabajando en and 22 we are campos working on 22 fields y ya pronto of petroleum, vamos and soon a mejorar la producción. We will ya estamos saliendo the, de ese problema. Production, and we're coming out of that problem para that they no decir us, este, so that I don't say bomba de tiempo. A bomb of time. Podemos decir, esa papa caliente. That hot potato. No hay que usar esos términos. Let's use that. Duro. Pero fue una it's papa not so caliente. Harsh. But it was a bueno, hot potato. Ya. La libramos. So we liberated it. ¿Cómo está lo de los contratos? So we're going to look eso, into the contracts. Lo podemos informar. That we can check into and inform. Te vamos a dar we'll toda give la información. You that information director or data. De Pemex. From the director of Pemex will inform you as to why those contracts hicieron, and why they are there. La transparencia. Transparency. Se necesita. That is needed. En cuanto al otorgamiento regarding de the los contratos. Contracts. En cuanto al tren Maya, va. Regarding the train, the Maya vamos train. A enfrentar, we are going to be facing muchos obstáculos. Lots of obstacles. Pero lo decía yo. But I used to say. La cuarta. The fourth, la 4T, the 4T, de todas maneras va, will continue va to walk or move forward. Lluvia de amparos. Even if people ask for hace 8 días, stopping of works, sabotaje, sabotage, legal, legal sabotage. Porque si no, because no they'll accuse me that I don't respect el marco legal, the legal de parameters of authoritarianism. Y este, se reunieron intelectuales, some intellectuals, conservatives joined together y at a meeting, and he said sensato something that was actual. Dijo, bueno, tengo okay, que I have to que, recognize. Pude manifestarme that I could libertad. Manifest myself with liberty. ¿Te acuerdan
cuando dijo de que México era la dictadura perfecta. He said that Mexico was the perfect dictatorship. De inmediato, el país. And he had to leave immediately from the country. Not because they pushed him up, because he felt bad. ¿Quién sabe? Or who knows why. Había que ver. Pero hay libertades plenas. But there's plenty of liberty, without doubt. Entonces, so therefore, van a haber obstáculos. There's going to be obstacles. Único, the only thing is único, that vamos a ejercer that we are going to exercise is our right y también to nuestra libertad de expresión y de manifestación. To manifest no podemos and to express. Or can we not do that? Es lo I único. Think we should be able to do that. Entonces, en el caso, so in amparos, the case of the refugees, vamos a dar a conocer aquí, we're going to let them know here otorgando sus amparos. Who's not hoy refugees, like who's getting those un amparo que nosotros consideramos indebido. There holds pero on the works. Versión. And we don't think they're necessary, but that's our version. Que le otorgaron they've given a, people una persona que se some breaks, like someone en un acto de tortura. That behaved in protection to Republic. People that behaved in que se dio a conocer en las redes sociales. That they said in the entonces, web investigación. That they had practiced torture. Se identificó a la persona. They identified the person. Se pidió they a la asked autoridad, the authorities, a la Fiscalía General, the Fiscal General, or the Attorney se General. Se llama a comparecer solo a que se presente y se le otorga un amparo. All he has to do is present himself and they'll give him protection. Considero que no está bien. I don't think that is correct. Porque ni siquiera es una orden de aprehensión. Because it's not even to hold them, and not an order to hold. Presentarse a comparecer ante he la autoridad. He just needs to show up so that he can present himself. Dice luego que legalmente está. And of course, legally, permitido. It's permitted. Pero estamos hablando. But we are talking about un presunto of a delito. Crime grave that's grave violatorio de derechos humanos a violation of estamos human rights tortura. We're talking about torture. Entonces, con todo respeto, with all respect a la autonomía del poder judicial, to the autonomy of the judicial government, but according to what information I have now, I cannot stay quiet. What's more, I am going to send que es al mismo tiempo el presidente de la judicatura, el president judicatura, of the judging or judicial matters. With all respect, y sin una actitud without an de attitude of being authoritarianism or involved in judicial matters, but I have to because las veces que sea any time that it is necessary, no I will deal with it. I will callando. Not will stay quiet. Entonces, lo mismo, and the same thing los amparos del aeropuerto, regarding the protections los amparos, for the para la refinería, los amparos para el Tren Maya. For Tren Maya, refinery, airport. Con todo. We're complying legally with everything. Pero si hay but if there is creados, created interests, pues tenemos que darlo a conocer. We have to let them know. Espero que no haya I hope that there is problemas. No problems. Se or I expect there will but not be no. Our adversaries are wringing their hands like the ones that don't want us to deal with the business of they wish they would rather that we didn't make the
airport of Santa Lucia. ¿Cómo no se va a hacer el aeropuerto de Santa Lucia? How is it that we're not going to make the airport of Santa Lucia? No se viola. If you're not violating norma. Any norm. Y se está llevando a cabo todo el procedimiento legal. And you're taking all the legal recourses. Claro que hay intereses. Or procedures. Of course there's interests. Pero yo espero que sigamos avanzando. But I do expect to continue advancing. Sí, miren, me reclaman este tema. They've been asking me about this matter. Some, and not in so good. No tan de buena fe. Que por qué Tabasco? Why Tabasco? Quiero de una vez aprovechar para explicar. And so I'm going to explain it now. Allá se generó un movimiento. There was a movement from 1994. 25 years ago. Y se decidió. And they decided una huelga. They would porque, have a la federación y de manera la Comisión Federal de Electricidad because the Commission of Electricity apoyaba a Tabasco was not supporting Tabasco. Eso fue lo que inició. That's what initiated the movement and I initiated it in 1994. Se tomó el acuerdo a mano alzada. We made the agreement, raised hands. Y se mantuvo una resistencia civil. And there was a resistance. Los gobiernos posteriores, civil resistance. Cuando había campaña, when there was a strike with all the parties, que ellos iban a resolver el problema. They would say they were going to resolve the problem. Que se iba a atender. That they would attend to it. Borrón y cuenta nueva. That they would start anew. Se fueron creando adeudos. Because they kept staying in debt there. In that case. Entonces, el gobernador de Tabasco, so the governor of Tabasco, the actual governor, cumplió, he complied. Y llegó a un acuerdo con la Comisión Federal, and he came in an agreement with a legal commission and assumed part of that debt. Y se redujo, and it was reduced. La tarifa, the tariff. En el caso de in the case tampoco of Tabasco. Menos que en otros lados. Not less than no in other places. Tarifa especial. It's not a very special low tariff. Es una tarifa baja. It's a low tariff. Yo estoy consciente de que I am conscious esto that debe aplicar a todo el país. Should apply to the whole country. De que no suban. That they not raise tarifas, the tariffs. Estamos cumpliendo en el caso del norte, we're complying in the case of the north de bajar to lower la tarifa, the tariffs en esta época, in this era mucho calor, of, especially this time of mes. A lot of heat. Y estamos cumpliendo and we're also complying con lo que ofrecí, with what I offered in y my campaign to not increase the prices términos reales, in real terms de gasolinas, of gas, de diesel de gas y de luz. And electricity, gas and electricity. And I can demonstrate that it has not gone up. Lo puedo demostrar. I can demonstrate that in entonces, real terms. Por lo pronto, ¿qué le digo? So for now I can tell you that, lo va aumentar. That they're not going to raise the prices of electricity. Posibilidades, and that whenever we have the possibility, buscando we will be looking la to better the efficiency la de vamos of a the Electrical Commission, lo and we're going to lower de las gasolinas. And the same with gas. Pero necesitamos sacar al sector energético but we need to take de, the energy sector la crisis, out of the crisis la bancarrota, of the bankruptcy en que dejaron which, a Pemex, in which la they left Pemex, de Electrical Federal Commission. Ahora, algunos también cuestionan and if you're questioning why the revision of the contracts of the gas debts of the Electrical pues es que, Commission, si se paga tanto de because if we're paying so much gas, in tariffs for the gas que se usa para la generación de energía eléctrica, to use to generate electricity, so we're going to have
constant pressure tarifas, to increase the tariffs. Y eso no lo vamos a hacer. And we're not going to be doing that. No va a haber gasolinazos y and no we're van not going to be raising prices, and we're not going to raise the prices in gas and electric and energy prices. Entonces, vamos a ir poco a poco. So little by little, también, we are going to. Le digo a los and also telling for those that have the ducts and the installations, el caso, in case of Morelos. Esta planta of this plant termoeléctrica, thermoelectric plant that we cannot connect 100 metros, because they have 100 meters more to go because due menor, to the opposition it's now minor juicios, but there's judgments that are still pending demandas, and legal demands and we're trying to resolve this because we cannot leave this plant que se vuelva chatarra, that it will turn into piece of junk por culpa de otros gobiernos, because of other governments they made gasoducto y esa planta, they made that gas duct and that plant dinero, but with the money pueblo, of the people of the budget de pesos, more than 20,000 million pesos y si no echamos a andar esa planta, and if we don't make that pues plant work then we'll waste esos recursos, those resources, los mexicanos. All Mexicans. ¿Y qué les puedo decir a los que están protestando? And what can pues I say to those protesting ahora, that now la Comisión Federal de Electricidad, the Commission, es una empresa Commission pública. Is now a public estuvo company. En manos de it used to be in the hands intereses privados, of private interests, pero ahora es una empresa de todos los mexicanos. But now it belongs to all Mexicans. Sí. Tenemos parada esa planta. And if we have stopped that plant, se están perdiendo, pero we are losing, but the people are losing. Si un gasoducto, if a gas duct se tiene detenido, tenemos que pagar stopped, una multa. We have to pay a fine. A las empresas que construyeron for the, esos to the companies that created those leoninos. Those bad contracts. Pero that, ¿quién paga? El pueblo. So the people are paying. Entonces voy a hablar so I'm going to talk con todos los que tienen with all of those that have estas obras, these acts and these llevarles la cuenta held back the ones that are withholding or holding back the efforts and I would rather entenderme come to an understanding ellos, with them llegar a arreglos, to come to an agreement ¿sí? Que haya beneficios, that it be beneficial yo pueda, cumplir como presidente, that I can comply with as president y que nos permitan, and that they permit us terminar esas obras, to finish these works porque no fue culpa de nosotros, because it was not our fault that they were bad these things with exceso, the gas ducts versus the excess negocio, it was a business malo para la hacienda pública. Bad for the pero public. ¿Qué hacemos ahora? But what can we do now? Ni modo que metamos la cabeza debajo del suelo como we la can't avestruz. Stick our head in the ground like tenemos the ostrich. Que resolver los problemas. We have to entonces, resolve eso the problems. Es lo que puedo contestar. And that's what I can answer to that. Terminamos con one more question. We're going to end presidente, with this. Buenos días, Alberto Betancourt de Radio UNAM. Dos preguntas en relación con su viaje a Chiapas. Two questions regarding usted acaba Chiapas, de mencionar el terrible caso del saqueo en la época colonial. Tengo en la mano la novela de Rosario Castellanos, Balún Canán. La primera frase de esta maravillosa novela dice: el tesoro más valioso que nos quitaron fue la palabra. The treasure that they y usted stole acaba de visitar la zona Tojolabal. Yo he escuchado aquí en las conferencias de prensa que en repetidas ocasiones usted ha citado una máxima del pensamiento político Tojolabal: mandar obedeciendo. Así que el segundo libro que tengo en la mano es Aprender a Escuchar, del gran maestro Carlos Lenkersdorf, quien explica, said, entre otras cosas, que el mandar obedeciendo implica sobre todo aprender a escuchar to learn y aprender to listen, a dar la palabra to learn to y sentarse como iguales. Él habla de un concepto maya Tojolabal, la han, la ha, que quiere decir aparejarse. Para que haya consenso hay que ponerse together, como iguales. Equalized. Mi primera pregunta es si no considera usted que es indispensable mejorar la calidad de las consultas que está haciendo el Estado mexicano en relación a los pueblos indígenas.
es mi primera pregunta. Sí, se están haciendo las consultas. We are consulting the indigenous. De manera amplia. In an ample form. Y de acuerdo and according a los procedimientos, to the procedures se exigen. That are demanded. Pero si hace falta, but it is necessary mejorarlas, to improve. Se va a hacer. That will porque be no tenemos done. Nada que ocultar. We have nothing to hide. Miren, listen, en todo esto, in all of this, por los cambios, por los reacomodos, due to the changes and readjustments, han quedado molestias. There have been things that have been inconformidades, inconformities of bothering se aprovechan para exagerar, and many people take this para magnificar las to cosas. Magnify and amplify. Por ejemplo, for example, regarding the train, Maya train, que faltan consultas, that they need to consult, porque because se va a arrasar con la selva. Because they're going to be doing away with una some of the jungle. They even made sentido. Some kind of writings regarding that. And I explained de que to them la mitad del tramo, that del part tramo of the train, half es of it, el antiguo ferrocarril del is the old train that was already there, la época del General Cárdenas, that was created during Cárdenas. Desde entonces existe esa and that y por ahí va trainway, railway has already been there. Transitar. And that's where it's going to go through. El tren Maya. That's where the train Maya is going to go through. Entonces, porque la imagen es because they imagine abajo, that we're going to knock down the jungle trees. Han llegado a plantearme, and they've even told me, ambientalistas, these environmentalists, de que no sirve el programa that Sembrando Vida. The program Sembrando Vida que is no que good. That we need to do es instead evitar la tala. To clandestina. Prohibit clandestine. Claro que hay que evitar la tala clandestina. Yes, of course. But you can't say en honor a la verdad, with que no the honor that it's not vida. Good. Nunca this, en la historia de este país, never in this country, in the history of this country, had they done a program como Sembrando Vida, like Planting Life. Sembrar un millón de hectáreas de árboles of trees y frutales and fruit trees and wood trees. Rehabilitar to rehabilitate la lacandona, the lacandona con árboles with, de cedro, de caoba with cedar trees and caoba trees. Pues nunca. Never before. Pero en el movimiento ambientalista hay esa percepción. Movement, they have this unos perception por desconocimiento, due to falta de información, lack of information, y otros por intereses, and some because they have porque certain interests. Habían muchas organizaciones, they had a lot of organizations que recibían apoyos that were getting money del gobierno, from the government, incluso las llamadas ONG. Even ONG, organizaciones no gubernamentales, non-governmental agencies, que como paradoja, that is a paradigm or contradiction, eran no gubernamentales, pero were not governmental, dependían but del gobierno. They depended on the government. Entonces, se ha so generado therefore, it generated una campaña, a whole campaign en ese sentido. In yo that sense, un periodista que yo estimo and mucho, a newspaper man that I esteem on the left, un hombre íntegro, an integral man, me dice, he said to me, hay militarización en Chiapas. But there's militarization en in Chiapas in an interview. Digo, no. And I said, no. Eso no existe. That doesn't exist. No, ¿cómo no? He said, of course. Y vuelos rasantes. Ya me he ves. Was sure. He says, and I laughed. Es una fantasía. That's a fantasy. ¿Cómo vuelos rasantes? What do you mean? Guadalupe Tepeyac. Claro que ni pregunté. Of course I didn't. Pero es parte. That's part of the perception. De una concepción propia. Concept, auto-concept. De lo que era el antiguo régimen.
what the old regimen used to be. Se trataba de if it dealt with the régimen autoritario, authoritarian pues entonces, sí. Regimen, of course, yes. ¿Cómo, confiar? How could you confide in that? ¿Cómo no dudar? Why wouldn't you doubt it? Pero también nos ofende. But also it offends. Le dije a mi amigo, oye, I told my friend, hey, yo no estoy aquí de florero. I'm not here like a flower pot or as an adornment. Quiere decir que hacen vuelos rasantes las mujeres chapas y yo no me entero. Are you thinking that they would do something like that and I wouldn't know? No. Pero pasan estas cosas. But lo these mismo, things happen. Este, they keep el like, plan de austeridad. Like the plan of austerity. Las exageraciones. The exaggerations. Y muchos preocupados ahora que fui. And a lot of them were worried as I had this trip. ¿Saben qué? No desaparece el programa. The program's not going to go away. And they would pero no por mi give a hands of applause. Sino porque realmente estaban preocupados. They were really worried that the por la campaña. Due to that campaign de rumores. Of rumors. Pero si informamos como lo but estamos haciendo but if we inform aquí, them the way we're doing here, no va a pasar nada. Nothing will happen. Y si ese es el costo que and if that's the cost, se tiene que pagar then we have to por pay la transformación, for transformation, no es nada. That's nothing. Ya, esto aclarando. Si that's hace just falta to clarify. Consulta, yes, if hace. We need to consult him more, we pero, will ejemplo, do it. But in example, en Istmo, in Istmo, la mayoría de las comunidades the majority of the communities want the project. La mayoría. The majority of them. ¿Cómo no van a querer? Why wouldn't they want it? Si es trabajo, if si es it's empleo, work, si es bienestar, employment, well-being. Si no es despojarlo de sus tierras. Because it means not se losing their lands. Algunos, a lot of them were stuck. With those ideas lo del proyecto of the Puebla, project Panamá. Of Pueblo Panamá o la cooperación que or había the cooperation that there used to be entre Estados Unidos y México, with the U.S. and Mexico que en efecto era that in effect was armamentista. Armamenting. ¿Qué nos entregaba Estados Unidos? What did the U.S. give us? Y ojalá y la prensa conservadora let's see if the press la foto they take a picture of the ambassador giving helicopters and helicopters este para la acción militar for a military action. Esa era la cooperación. That was their cooperation. ¿Cuál es la cooperación que queremos ahora? What is the cooperation we want desarrollo? Now we want a development, impulsar proyectos productivos para to, crear empleos. To create jobs. It's different. Entonces, pero, se quedaron con el pueblo de Panamá, but they started thinking like it was that, like the destruction of the jungle. Lo opuesto, when it's the opposite. A veces ofende, como sometimes it offends el Reforma sacó the way Reforma said that we're going to crearse. That we were going to create a secret Salinas, money like Salinas did. Falta de respeto. It's a he says a lack of respect que confundirnos, to confuse us be with him. También que yeah, sure. Bien maybe they don't like the Reforma doesn't like us, but este, todo tiene but everything has limite. Its limits. Claro. But of course, no we need to self-limit. Pero todos tenemos que aprender a autolimitarnos. But we all need to learn a self-limit. ¿Otra pregunta? Sí. The next question. Está relacionada con esto anterior. Es que siento que usted en la respuesta que me hizo el favor de darme mezcló, digamos, actitudes diferentes o preocupaciones diferentes. Yo estoy hablando de un tema que tiene que ver con escuchar a las diferentes culturas que integran a la sociedad mexicana. So pensaba en el documento, por ejemplo, que fue firmado por un grupo de expertos muy comprometidos con la defensa del patrimonio biocultural,
que señalaron que los proyectos como el Tren Maya, el ferrocarril transísmico, requieren de un diagnóstico biocultural y requieren que se cumpla con la norma que establece, de acuerdo al tratado firmado por nuestro país, que haya una consulta sobre el tema con observadores internacionales. Entonces, mi pregunta es, si usted considera que existe un solo modelo de desarrollo, o si piensa que sería posible, a partir de un ejercicio de escucha y de planeación participativa, podríamos llamar un desarrollo endógeno, basado en los propios valores de lo que la gente en las comunidades locales plantea y quiere para su región. Es que eso es lo que estamos haciendo. That's what we are doing. Escuchando a la gente. We are listening to the people. Es un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. For the people and, yo escucho. I listened. Todos los días. Every day I listen. A la gente. To the people. Fui. Disculpa que tenga que, excuse me if I have to say this. Contextualizar. To contextualize this. Pero así deben de ser las respuestas. That's how the responses should be. Sí, fin de semana a Chiapas. In the this weekend I went to Chiapas and I listened to thousands de campesinos indígenas, of indigenous and field workers of every culture, sobre distintos temas, over different problemas, matters, problems, constantemente. Constantly. Y el instituto and the Institute Nacional de Pueblos Indígenas está llevando a cabo consultas tanto con el Tren Maya como regarding con el Tren Maya and the diesel. A lo mejor no se sabe. Perhaps you guys don't realize it. Se tienen estas consultas. That we're having these consultations. La información, but we'll de todas las asambleas que se han realizado, las comunidades, con las actas. With the acts. ¿Por qué? Why? Se piensa, ¿no? Que las consultas son las de mano alzada. Are the ones when they raise their hands. Porque lo hago. Because I do it. También. In order. Para polemizar. To start. Me gusta eso. A discussion. Porque, I like it. Se like, parte, say for example, if you divide gente, the ideas, no tiene información, o no tiene wouldn't criterio, have information or criteria, o es manipulable, or is manipulative, como era antes, or manipulatable, as it used no to be, existe, that people doesn't exist anymore. La política es asunto de los políticos. The politics entonces, is for politicians. Como hay grupos, so therefore, since there's groups, que se siente representar. That they feel like they represent everyone. A los ciudadanos, al all pueblo, the citizens, a la sociedad, the people, civil, society, civil society. Expertos. They think they're experts. Pues siempre, but they always, cuando hay una asamblea, when there's an assembly, ¿qué es el pueblo? That's the people. ¿Qué es? What is it? La sociedad civil. The social, ¿es el pueblo? The society. It's the people. ¿Esa es la sociedad civil? That's the social society. El conservadurismo, what happens is a conservatism dio una connotación distinta, gave it a different connotation in the world. Es un asunto importante de debate, that's an important conceptual debate prop or concept. Sí, era lo que antes se llamaba, it used to be before was called the people. Y la conservadurismo, and conservatism lo absorbió como muchas used to absorb it like a lot of other things. They disappropriated. Bueno, estuve en el Istmo. I was in Istmo. Había 10,000. And there was 10,000. 5,000. Or 5,000. 8,000, no sé. 8,000, I'm not sure. Duchitán. En Duchitán. Y pregunté. And I asked. Está bien abierto. To the open forum. ¿Quieren el programa? Do you want the program? Bajo estas consideraciones. Under these considerations, explain to the people. A mano alzada. And raise their hands. No hubo oposición. There was no opposition. Todos a favor. Everybody was in favor. Entonces,
So therefore, pues eso me da, that lets me know, este, pues la seguridad, or have the security that people want this. El programa. They want this program. Ahora, and so en paralelo a eso, parallel to that, se hacen las consultas en we las do the consulting in the communities regarding the protocol que nos exigen, that is demanded of us. El Instituto de Pueblos Indígenas, regarding se recogen las indigent, actas, you take the actions, los compromisos, the eso ya se hizo. That's already been done in ISMO. Esto lo hago this I do para este desmistificar to o quitarle la formalidad just to remove the formality that they've created, que se creó durante el periodo that was created during the neoliberal period. Todo esto, all these things tiene que modificar, need to be modified. O sea, es una realidad nueva, it's a new idea, pero a new, no completely new idea, but it will not la continue to be the same no politics. We will not, hasta el lenguaje. We have to change our language que nos, that they imposed on us, tecnocrática, this technocrat insurgents, to go back to the Castilian, volver a nuestra lengua, to go back to our language. Sí, desde luego, y a las otras lenguas. Yes, and other languages, originarias, and original languages. Pero, sí, but es un proceso also, de, it's de a process colonización of decolonization. Fueron 36 años. That's 36 years. Visibilidad, me dicen. Visibility. ¿Qué es eso? What's that? O sea, conocer la realidad. To understand the reality invisibilidad. That converted invisibility. ¿No? Ahí les dejo de tarea. I'll let you study the new terminology. Sí, hay uno que vi hasta un. I even saw a sign from a party. La resiliencia. For the resilience. ¿Eh? Of resiliencia. A resonance. Resiliencia. La resiliencia. Resilience. Me quedé de a seis. He says I was like, what? Lo bueno que era un partido opositor de nosotros. He's just glad it was an opposing party. Because now they understand. Seguramente. Ya lo entendieron. He says, sure, they're going to understand that. What the heck? ¿Sí? Todo un they created this whole nuevo lenguaje, new language, políticas públicas, public politics, etcétera. De veras. Yeah, entonces, truly. Antes, before, se decía que they used era, to say pues inteligente, that if that one was intelligent, if si hablaba físico. If we spoke to like physical stuff, hablar físico, to speak in a physical way. Cuando se escribía, if you wrote, se decía siempre, ¿no? They used to always say, fantoches, the very decía, highfalutin, bájalo, lower it a little bit. Y no, es but súbele. No, it should o sea, be raised. Escribe bien, sí, write como, correctly. ¿Sí? Digo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública a coordinar okay. Su instrumentación dentro like del segundo semestre. Okay, it looks like something else started. Anyway, I'm going to end it right there. Thank you.